Vecinos, ante las lamentables y muy desafortunadas palabras del senador John Kennedy, este republicano, amigo de la derecha de aquí de México, en donde pues básicamente pues nos llamó el patio trasero de Estados Unidos, seríamos sin Estados Unidos, para él seríamos pues nada más como gatos callejeros comiendo de una latita de atún o algo similar. John Kennedy le reclamó a la titular de la DEA allá en Estados Unidos del por qué no han hecho nada para convencer al presidente López Obrador de intervenir las fuerzas militares americanas aquí en nuestro país. Este tema pues ya tiene un ratito sonando, ya tiene un ratito fastidiando a nuestra pues soberanía. Gracias a que el presidente Andrés Manuel no mueve un dedo de ese renglón y no va a permitir que esto ocurra, pues evidentemente los republicanos no han conseguido este propósito. Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador, ya se postularon. Sin embargo, también el día de hoy les voy a presentar a Esteban Moctezuma, quien es nuestro embajador ahí en los Estados Unidos. Él también le dirigió una carta misma que ya tiene en su poder este individuo, este racista John Kennedy, en donde pues él le dice, casi te contesto con la misma bajeza con la que tú hablaste del pueblo de México, pero no se trata de eso. Si no han visto por casualidad o no han escuchado estas palabras de John Kennedy, se las dejo a continuación, y parte de lo que Marcelo Ebrard también ya le contestó a este individuo. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. Sobre lo que dijo el senador Kennedy de que México, bueno, pues si no fuera por Estados Unidos estaría comiendo comida de gatos y estaría en tiendas de campaña. Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Debería dar vergüenza ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera. Y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública, o vendiendo a México. Para información del senador, antes de la fundación de Estados Unidos, en México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir, como la civilización maya, que desarrolló el cero, o llegó a las mismas conclusiones de Galileo Galilei 1000 años antes. Entonces a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es. Y no va a tener ningún éxito en este tipo de cosas, porque Estados Unidos necesita a México. De hecho, México es el principal exportador. Bueno, vecinos, allá está. Efectivamente, pues Estados Unidos necesita a México, necesita a los migrantes, aunque ellos lo niegan, aunque su postura y su ley de migración sea tan dura. Los migrantes son los que, pues hoy sí que coloquialmente hablando, pues son los que sacamos o los que sacan la chamba allá en Estados Unidos. Lo que el gringo flojo no quiere hacer, pues lo hace la mano latina. Así que pues si el señor busca o quería los reflectores encima, los tiene, pero no los tiene de buena manera. Así que pues, como les comenté al principio, escucharemos a Esteban Moctezuma Barragán. Él es el que comparte esta carta que el país, nuestro país México, le hace entrega al senador Kennedy. Escuchemos. Amigas, amigos, quiero leerles una carta que le estamos enviando desde la Embajada de México en los Estados Unidos al senador John Kennedy, que el día de ayer se expresó de México de una manera inaceptable. Se las leo. Es esta carta que en este momento se le está entregando en propia mano. Senador Kennedy, durante la audiencia del subcomité del Senado celebrada el pasado 10 de mayo, usted afirmó: sin los americanos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo de una lata de alimento para gato y viviendo bajo lonas en un traspatio. Al escucharlo,
Mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante como el que usted empleó. Pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas. Y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos. Recordé a los 33 millones de turistas americanos que el año pasado visitaron México, deseosos de conocer más sobre nuestra cultura, a la deliciosa comida mexicana que consumen la mayoría de los americanos en miles de restaurantes siempre llenos, a los 800 mil millones de dólares de comercio entre nuestros dos países. Recordé que la mayoría de los estadounidenses son amigos de México y que 2 millones de americanos, de hecho, viven en México. Para sacarlo de su ignorancia, Luisiana vendió a México 40 mil millones de dólares el año pasado y le compró 15 mil millones de dólares, con una balanza superavitaria en favor de Luisiana por 25 mil millones de dólares. Y los empleos en Luisiana generados por todo este comercio sostienen a 70 mil familias de ese gran estado. No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos, porque lo que usted afirmó no es digno de un estado como Luisiana, conocido precisamente por ser un crisol de culturas. Por el nivel moral expresado en sus palabras, nosotros no esperamos reconsideración alguna de su parte. Sin embargo, hablando de las personas que sí viven bajo una lona en el traspatio, en Luisiana, usted les debe una disculpa también, ya que no viven así porque lo hayan deseado, sino por problemas sociales, económicos, de salud que merecen ser considerados, y a eso debería estarse dedicando un senador. No obstante, en México nos quedamos con la imagen de una Luisiana admirada en el mundo, precisamente por su convivencia en la diversidad, que solo se logra con generosidad, inclusión y corazón. Cuando en México se conocieron sus insultos, la gente se preguntó, ¿cómo puede un Kennedy decir eso? Ya que la imagen del presidente John F. Kennedy es un faro que alumbra el camino de la libertad, la democracia y la inclusión. Refleja lo mejor de Estados Unidos y su ejemplo sigue educando a millones de personas en todo el mundo en valores universales. Pero no se tardó en conocer en México que John Neely Kennedy no es de la familia Kennedy de Massachusetts. Señor senador, no es a través de ofensas y amenazas que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como México y Estados Unidos. Le reitero nuestra disposición para dialogar de manera objetiva y respetuosa sobre el tráfico de drogas y de armas, entre otros retos que nuestras naciones deben de enfrentar en conjunto. México está cooperando y está dispuesto a cooperar siempre con Estados Unidos, nuestro vecino, amigo y aliado, pero también siempre en un plano de dignidad, soberanía y veracidad. Atentamente, Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos de América. Tómala, perro. Ahí lo tienen, mis amigos. Esto es lo que merece este individuo. Y efectivamente, se ha convertido en una persona no grata aquí en nuestro país. Y es la postura firme del presidente Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard, pues también hace su chamba. Él, como el canciller, como el secretario de Relaciones Exteriores, pues sería triste que no lo hiciera. Tiene que tener también una postura severa frente a este tipo de personas que, insisto, él es republicano, es la derecha de Estados Unidos, es lo mismo que la derecha aquí en nuestro país. Incluso, pues aquí lo podemos ver, Ismael Cabeza de Vaca,
sigue a este señor, senador de la República Mexicana, hermano de García Cabeza de Vaca, sigue a ese senador. Gente de la derecha, son lo mismo. Unos allá arriba, allá en el norte, y los mexicanos, los derechangos aquí en nuestro país. Pues vecinos, esta es la información, esta es la carta, esta poderosa carta, este poderoso mensaje que envía nuestro embajador a John Kennedy, miserable. No hay más que decir para este gringo racista que, pues, espero que esté arrepentido de esas palabras. Pero bueno, gracias mis amigos, cuídense muchísimo, espero que tengan un excelente fin de semana. Por mi parte es todo, soy Alex Sabido, transmitiendo para Vecino Político. Nos vemos.